Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video de Juan de Fútbol. El día de hoy estoy el perfil de la Liga de Fútbol de Cundinamarca, como lo pueden ver nuevamente. Ya han sacado la tabla de posiciones, pero me subo un poquito más. Ahí, ya han sacado la tabla de posiciones, así que voy a, ¿qué les digo? A presentárselas. La tabla de posiciones, como siempre, nos vamos a concentrar en la transición, ¿ok? Así que vamos a empezar. Este es grupo B, no, ahorita no. Vamos a irnos acá al grupo A, que es lo que nos importa, ¿ok? Dice, grupo A, posiciones, equipos, categoría de transición, informe número 6, equipos, partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia de gol y puntos. Okay. Dice Cerro Pionono Selección Sopó, vamos de primeros y pues bueno, eso me alegra mucho, ¿no? Llevamos 6 partidos jugados, 4 partidos ganados, hemos ganado casi todos, hemos perdido 1, empatado 1 y pues ganados 4, empatado 1 y perdido 1. Goles a favor tenemos 19, sí, 19 con los 6 que hicimos la anterior fecha, que no lo pudimos grabar porque está lloviendo mucho y pues nosotros no queríamos que se nos mojara la cámara, ¿ok? Llevamos 7 goles en contra, diferencia de gol, llevamos 12 y 13 puntos, que es lo que importa, los puntos. Y también hay que hacer los goles de diferencia. Fútbol Club Tocancipá es segundo con los mismos 6 partidos jugados, o sea, todos ya han 6 partidos jugados, no lo tengo que decir. 3 partidos ganados, 2 partidos empatados, 1 perdido, 18 goles a favor, 8 goles en contra y 10 goles de diferencia y con 11 puntos. Academia Central Ubaté, que iba de primero, bajó al tercer lugar con 3 partidos ganados, 2 empatados, 1 perdido, 21 goles a favor, más que nosotros, 2 más. 12 goles en contra, que eso les daría 9 diferencia de gol, ¿ok? Y llevan 11 puntos. Pues acá ya lo mismo que con Fútbol Club Tocancipá, solo que por los goles de diferencia, pues les gana. Academia Ubaté Fútbol Club Termillantas, con este equipo que va de cuarto, nos toca jugar el próximo fin de semana, porque este fin de semana, hoy es viernes, este fin de semana, sábado y domingo y lunes, no hay programación para los partidos. Tal, el otro fin de semana ya, porque pues hay muchas personas que van a estar de viaje, que tienen reuniones. Por eso es que la Liga Cundinamarca no ha puesto, no ha querido que esta semana hubiera partidos, ¿ok? Academia Ubaté Fútbol Club Termillantas, ya 3 partidos ganados, 1 empatado, 2 perdidos, 16 goles a favor, 14 goles en contra, que le daría 2 goles de diferencia y 10 puntos, quiero decir. Y MR de Tocancipá, iba el séptimo, me imagino que le ganó a Academia Central Ubaté, me imagino. Nosotros queríamos eso para pues poder subir al primer lugar y pasar de primeros, que es lo que todo el mundo quiere, todos los equipos. Por mí, yo creo que todos los equipos quieren pasar de primeros, ¿ok? Academia, no, estamos acá. IMR de Tocancipá, ya 3 partidos ganados, 0 empatados, ¿ok? Es el único que no tiene partidos empatados. Sí, porque 1-1, 2 y... ¿ves? O sea... ya 0 partidos empatados, 3 partidos perdidos, 3 y 3. Lleva 14 goles a favor, 12 goles en contra. Se restan los goles en contra. Ah, le restamos 14 a 12, o sea, quedaría menos 2. Aunque esto es algo confuso, ¿no? Porque 14 menos 2 sería algo así, ¿no? Porque acá 19 menos 7. 12, ok. Acá debieron haberse equivocado. Este equipo debe tener 2, no menos 2.
14 y 12 lo restamos, quedan 2. Ok, yo creo que acá fue un pequeñísimo error de Liga Cundinamarca. Si va primero un número menor, o sea, digamos que acá fuera un 8 en vez de un 14, pues ahí se les pondría menos 4, ¿no? Si acá hubiera un 10, pues ahí sí era menos 2. Pero bueno, error humano, error humano. Lleva 7 Ego Academia de fútbol, Dragon Fútbol Club Chía, 2 veces fútbol. Lleva 2 partidos ganados, 1 empatado, 3 perdidos, 7 goles a favor, 9 goles en contra, que eso quedaría menos 2. Y MR de Tocancipá lleva 9 puntos, que en este momento estaría clasificando, al igual que Drago. Y lleva menos 2 goles de diferencia, con 7 puntos. Club Flamengo Cota, lleva 2 partidos ganados, 1 empatado, 3 perdidos, 10 goles a favor, 15 goles en contra, menos 5 goles de diferencia y 7 puntos. Esperen con la cámara, que creo que ustedes no me están viendo. A ver, yo creo que ahí, ¿no? Rosa. No, es que ahora queda muy feo. Dejar de mover tanto el computador porque si no me lo tiro. Y el último, Club Independiente Oaxaca, va, baja un poquito más el cosito de la pantalla, el full screen, la screen, la pantalla. Yo creo que lleva lo mismo, 6 partidos jugados, lleva 0 partidos ganados, 0 partidos empatados, 6 partidos perdidos, todos los días perdidos, 5 goles a favor. Oh my god, 30. O sea, 33. Oh, esto es imposible. Esto es un montaje. Soy yo. Oye, en serio, ya 30. Oh my god. Y menos 28 goles de diferencia. Uy, y 0 puntos. Ok. Si gana este último partido, el que viene el próximo fin de semana, hay probabilidad de que no pase y hay probabilidad de que sí. O sea, que pasen, pero de últimos acá, porque solo van a pasar 6. Uy, ok. Ok, acá tenemos a Club Deportivo Soccer Stars, acá primero en el grupo B, Atlético Villarreal va de segundo, tercero Talentos Fútbol Club, de cuarto Estrella Azul. Déjame ver cuántos minutos de creación llevo. Uy, llevo muy poquito, llevo 8. Yo creí que llevaba por ahí 11, 13. Fundepor, Club, Emprender va de quinto, de sexto es Slackesis y de último Costo, Fútbol Club. El grupo C va primero Soccer Club Fusagasugá, de segundo Unión Girardot Fútbol Club, de tercero New Stars Fútbol Club, de cuarto Alcaldía Mosquera Club Atlético Mallorca, de quinto Club Deportivo Nuestra Señora del Pilar, de sexto Mosquera Fútbol Club y de último Villarreal. Acá está la preinfantil, vamos a buscar a selección, supongo. En esta termillantas, sí, termillantas o batea, aquí se va el primero, selección, supongo, acá el segundo con 13 puntos. Vamos a ver acá, libertad. Acá les voy dejando todo. Soccer. Se me lengua la traba. Soccer Club, Fusagasugá, acá ya va el primero, ya al igual que en mi categoría, el grupo C. Acá tenemos a todos, se los dejo ahí un ratico para que puedan ver. Selección Sopó acá de primero. Nos conviene a todos Sopó. Bueno, aunque yo no vivo en Sopó, pero juego con el equipo de Sopó. Acá Escuela de Formación Huasca va de sexto. Acá me imagino que pasan como 6 equipos en el sistema de juego. Por ahora Huasca iría pasando de último. No sé si pasan 5 o 6. Chicos, muchos se preguntarán, ay, what the fuck? Miércoles, ok. B. Lleguemos acá al grupo B. Acá, uy. Arnoldo Iguarán va de último. Iguarán, si Paquirá significa el equipo de Arnoldo Iguarán, es un jugador colombiano. Sí. Llevan
esto es un jugador colombiano. Y yo creo que sí es un jugador colombiano. Bueno, muchos se preguntarán, oye Juan, ¿por qué el nombre de este equipo está en rojo? Pues porque ya está eliminado, supongo. O sea, yo creo que ya no hay forma de subir. Oh my god. Entonces, ¿por qué a mí siempre me toca dar clic un montón de veces para llegar hasta la parte en la que yo estaba? Era maldita, o sea. Ok, vamos a venir a la prejuvenil. Les pueden correr un poquitico más la cámara para que yo pueda ver una cosa más. No, que esta prejuvenil estaban jugando Copa Bombombún, algo así, no sé si ustedes se acuerdan. Ok, vamos a buscar acá Selección Sopo porque Escuela de Formación Huasca acá no está, ok. Aparece acá no está Sopo. El Fútbol Club Pocancipá. Va Selección Sopo al quinto. Acá Boscos también está eliminado. Ok, acá está Selección Sopó. Si mal no estoy, Selección Sopó iba de primero. A no ser que haya perdido, ¿no? Porque okay, acá estábamos en la juvenil élite. Esta anterior era 2002-2003, prejuvenil. Esta es juvenil élite. 2000-2001. Acá Selección Sopó de cuarto, porque iba de primero, si mal no estoy. Acá Huasca no tiene equipo. Solo Sopó. Y me reto Cancipaca, tampoco está Sopó, está la juvenil 1998-1999, los jugadores que nacieron en ese tiempo. Uy, este nombre tan Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha. Uy, tiene ¿qué les digo? Un nombre muy largo. Con razón las letras están tan chiquitas. Selección Cundinamarca, ¿qué carajo será Selección Cundinamarca? ¿No se supone que Selección Cundinamarca está jugando en la Liga Nacional? No, no el equipo Atlético Nacional, no, Liga Nacional de toda Colombia. Debe ser lo justo. Ok, acá, Eli. ¿Esto, Eli qué significa? Ah, debe ser eliminado. Que acá hay muy pocos equipos. A ver, vamos a la sub-20, que es 1996, es de 5 acá, que y 1997, ok, Furia Cardenal, Cardenal, sí. A ver, acá tampoco tenemos a Selección Sopó. Acá, categoría juvenil femenino. Son 1999, 2000 y 2001. Ok, acá. Yo me acuerdo que acá se está Selección Sopó. Acaba de noveno. Oh my god. Pero aún no dice que están eliminados. Menos mal. Ok. La categoría B es que aún no hemos visto. Fútbol Club Tocancipá. Sigue el primero. A ver, Selección Sopó. Acá no tiene equipo. No sé por qué. Pero yo creo que en un momento los van a sacar. No sé. Pero sí, esto que tiene equipo bueno de categoría B. Ok, chicos, así que regresamos a la categoría de transición. Espero que les haya gustado este video. Ya sabes que si les gustó, me lo perdonan. Nunca la que están gratis, no te cuesta nada. También suscríbete al canal, es igualmente gratis. También déjame acá abajo en la caja de comentarios que te agradezco el video. Si quieres que haga el siguiente video de Día Cundinamarca, que ya sería la fecha de Día Cundinamarca. Eso tal vez lo hago la otra semana, que ya sacan las fechas. También ay, es que tengo dolor de garganta. También te voy a dejar acá en una parte del video este canal Juan este Fútbol. También te voy a dejar el canal Juan este Crónicas, este canal Juan este Fútbol, cosas de fútbol de las que yo interfiera, Juan este Crónicas. Montón de saludos de un montón de personas, entrevistas, historias de vida y muchos más que no tengan que ver con fútbol. Y también te llega al canal Juan este de Educación en Casa. Está, ya no te dejo Juanes TV. Juanes TV, simplemente escribes Juanes TV, te va a aparecer un niño así. Mira, sé que no me alcanzan a ver las piernas, pues así. Así es, ok. También el canal Juanes TV Educación en Casa. A esos tres canales que te voy a dejar es igualmente gratis suscribirse. En el canal Juan este Educación en Casa te voy a dejar
Se trata de mi educación. Acá en la casa yo no voy al colegio, mi padre me enseña y estudio virtualmente, ¿ok? También, chicos, les mando un gran abrazo psicológico a todas las personas que vieron este video, a los que no también. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, los quiero mucho.